Nesco, necesito un nuevo makeover. Si no, churro, no va a querer salir conmigo nunca. Saludos, psicología. También para Soy Jacqueline, Vanessa Rosas, Mía Tía, Aran Salugo, Toys con Slime con Mónica y Daniela Basurto, casi todo destroyo, rutinas gimnasia y video dedicado para Imelda oh Santiago. God, Mexicana, súper guapísima, muy al estilo guasonesco. Eso que sin no cabello ya. Churo, ya que estás aquí, ¿me vas a invitar a salir? Mm, la verdad no me gustaría invitarte a salir, pero seamos si amiga. Chura. Lo siento Ay, Minielsa, tranquila, no pasa nada ¿Qué? Hola, Morcipan, ¿cómo estás? Sí, está de regreso la hermosa Minielsa Y la pobrecita está sufriendo de amor Estilista amor! ¡Sí, cámbiame el look Necesito una cita con Churro, urgente Ok, tranquilízate, Minielsa Te voy a volver a pintar el cabello Seré otra vez tu estilista personal Y tu estilista de modas Y mira que sí va a ser difícil sacar ese estilo guasonesco Pero lo vamos a intentar Y vamos a comenzar lavándote el cabello con producto Sedal ¿Qué? sea, quítame este color. No, no me quiere churro. No me quiso y no me querrás si me veo así. Ay, mi Nielsa, ¿qué te he dicho? Que no tienes que estar cambiando a cada rato para darle gusto a los demás. Y claro, si no te quiere churro, a lo mejor conquistes el corazón de otro pimpollo. No, no, yo quiero estar con churro. Quiero que sea mi novio. Ay, mi Nielsa, ¿qué hemos dicho? Que eres muy pequeña para tener novio, pero bueno. Marcy, haz lo que tengas que hacer para que me dejes guapísima. Sí, lo más difícil. Silva, va a ser retirarte este color. A mí me gustaba demasiado. Lo pudiste haber ocupado para Día de Muertos o Halloween. Ay, Morsi, sí, ya dime cómo va. Pues mira, mi nielsa. En las raíces ya casi no tienes nada de color verde. Pero lo más difícil ahorita son los medios y las puntas. Sí que tienes bastante colorante. Ay, Morsi. Sí, yo no quiero que me sermones. Ya sabes que cuando me enamoro, me enamoro. Y no hay quien lo impida. Yo sé que nunca he tenido novio, pero... A lo mejor, Churro es el indicado. Ay, mi Nielsa, ¿qué haré contigo y ese corazón? Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con el nuevo makeover. O mejor dicho, el nuevo cambio de imagen. Y lo mejor de todo esto es que sí está agarrando este colorante fuchsia y te vas a ver súper hermosa. Ay, Marcy, espero que me vea bonita esta vez. No quiero verme como troll, o sea, como si me fuera el Halloween. Tranquila, mi Nielsa, estás en manos de una persona profesional del estilismo o mejor dicho del casi estilismo. Ay Marcy, Dios quiera que sí me vea bonita porque ahora sí que como he batallado para verme linda. Lo sé, lo sé mi Nielsa y ahora sí que el color está agarrando súper bonito. Ok Marcy, nada más ten cuidado, no me vayas a pintar también la carita sino sí me voy a ver muy fea. Mi Nielsa, ¿qué te he dicho? Tranquila y no te muevas. Ya estoy ahorita con las puntas, con los medios, las raíces han Quedado súper bonitas. Con este look vas a irradiar belleza, personalidad, alegría y mucho, pero mucho color. En estos momentos estoy retocando un poquito más el cabello, las puntas, las raíces, todo, hasta me pinté demasiado la mano, pero no me quejo porque ya sabes que te quiero. Y si sí, ya terminé de pintarte el cabello, te estoy secando, quiero que quedes súper guapa, pero con el vestido que traías no lo vas a lograr. Entonces, eso quiere decir que. Te te voy a hacer un vestido súper elegante y súper bonito. Gracias, Marcy. Te agradezco de corazón, pero ya quiero verme en un espejo. A ver, aquí está el espejo, mi nielsa. Oh God! Oh, por Dios, me veo guapísima, Marcy. Que todavía no hemos terminado. Espera un momentito, que ya ahora sí te voy a hacer tu vestidito. Y como no tenemos mucho tiempo, ya que ya va a ser la fiesta, vamos a reciclar un vestidito de las pimpollas. Como son demasiado grandes, no te va a quedar. Entonces lo vamos a customizar. Lo primero que vamos a hacer es recortar con mucho cuidado la parte de arriba que estaba muy fea. Ya después, como tú eres muy delgadita, muy pequeñita, lo vamos a hacer menos ancho. Y ahora proseguimos con la parte delantera del vestido. ¡Ay! ¡Morci, promete que me veré genial! Y por favor, Morci, quiero verme más alta porque estoy muy pequeñita. Sí, con este vestido te vas a ver más alta de lo que eres. Ya tenemos la primera parte del vestido. Ahora solamente vamos a pegar con mucho cuidado la falda para que quede súper perfecta. ¡Ay, Morci! Muchísimas gracias por dedicarme de tu tiempo. Y lo bueno de todo esto es que te voy a recomendar con mis amigas las pimpollas para que les hagas unos nuevos cambios de luz. Muchísimas gracias, mi Nielsa. Tu opinión vale oro. Y ahora sí va a ser el momento de la verdad para que veas en el espejo por fin cómo terminó este hermoso cambio de look. ¡Qué amor! Si quiero ver. Vamos a empezar a cepillar el cabello para que te haga un peinado súper bonito. Ay, no me jales tanto, Marcy. Minielsa, para la belleza se sufre. Sí, tienes mucha razón. Yo sí que he sufrido para verme bonita. Ay, Minielsa, tú siempre has sido bonita, pero ahorita vas a destacar mucho más. Y mira, qué hermosa quedaste. Aquí está el resultado. ¿Qué? ¿esa hermosura soy yo? Sí, mi Nielsa. Y ahora sí ya estás lista para irte a la fiesta del 15. ¡Ahorita nos vemos, churritos! Continuará.